Mis hermosuras, ¿cómo están? Pues bienvenidas a otro videíto más de la casita del rancho. Mis hermosas, pues mira, ya están listas las hormigas, ya tengo la tela. Mira, mis hermosas, no me compliqué, les voy a dar un tip. Yo no me compliqué en buscar una tela. Yo voy a usar tela que tengo ya en casa. Por aquí yo tenía unas telas guardadas, de estas telitas que luego ando comprando y tengo. Entonces voy a usar estas telas. Son de dos diferentes telas, pero no me importa. Lo que me importa es que yo ya tenga mis hormigas puestas en la tela, lo que yo quiero hacer. Pues aquí les voy a platicar un poquito. Yo tenía muchas ganas de unas cortinas. Entonces, pues voy a hacer unas cortinas. Ya ves que yo hice estos dos primeros y luego me quedé como atoradita para sacar los pedidos. Entonces mi hermana me hizo el favor de ayudarme a terminar los otros dos caminos. Y pues ahorita ya se van a proceso para que me los cosan en la tela. Entonces ya ahorita aquí estamos cortando el caminito de hormigas. Están bien bonitas mis hormigas, mira. Entonces, yo ya les voy a estar mostrando. Ahorita los voy a llevar con la costurera, para que me los ponga en la tela. Esta costurera trabaja muy bonito. Me encanta cómo trabaja. Es la que hace la ropita de Santa Rosa de Lima. Entonces, estoy encantada con su trabajo. Y ahorita, pues, voy a llevar los caminitos de hormiga para que me los ponga en la tela, mis hermosas. Y pues ya les voy a estar mostrando en dónde voy a poner las cortinas. Mis hermosuras, pues mira, ya quedaron las hormigas puestas en las telas. Ya así es como ya la costurera que me hizo los cojines, también ella me cosió los caminitos. Y pues mira, como les dije que no me iba a complicar, ahí tenía una tela y es la que voy a usar. Aquí están las otras dos y pues ya les voy a mostrar en dónde van a quedar estos lindos caminitos de hormiga. Pues ahí les muestro, mis hermosas, a dónde las voy a poner. Bueno, hermosas, pues mira, así es como me quedaron mis hormigas. Quedaron en las cortinas de la cocina. Y pues se ven así que atrás trae un fondo más de otra tela. Porque como aquí en el rancho hace mucho sol y las ventanas dan mucho al sol, entonces para proteger y que dure más la tela, entonces es como le ponemos nosotros aquí un fondo atrás de la tela blanca. Y pues así es como quedaron mis cortinas con el camino de hormigas y pues me han gustado muchísimo. Son ideas para que ustedes también puedan realizar algún bordado y lo puedan hacer en su cocina, en lo que más les guste. Y pues ahorita así se ve. Pues no se ve muy bien por la luz, que da mucho reflejo. Pero así es como me quedó en mi cocina mis cortinas. Y pues de aquí, del lado de la ventana donde está la estufa, así es como también me quedaron. Así me quedaron mis cortinas de hormigas. Y como les dije, pues atrás le ponemos un fondo para que proteja lo que es el sol. Y los puse a la mitad porque si los ponía abajo, ya con la cenefa de la cocina, pues ya se vería como dos cenefas juntas. Y por eso es de que
me gustó ponerlas allá en la mera mitad de las cortinas. Y entonces, pues me han gustado mucho mis cortinas hermosas. Y pues espero que ustedes también tengan una idea de bordar bordados. Ya ve que hay muchas cosas para bordar para la cocina. Bueno, esperando que este video sea de su agrado, hermosas. Y pues nos estamos viendo en un próximo video. Y pues aquí ya terminamos mostrándoles ya en dónde quedaron los caminitos de hormigas. Están bien coquetas las hormigas. Quedé fascinada con mis cortinas.